hombre produce más de 1000 espermatozoides. Eso es 60.000 espermatozoides por minuto. O 14 millones en una tarde. Puede que solo midan unos micrómetros, pero siempre hay unos 300 millones preparados para llevar a cabo su misión de fecundar uno de estos. A diferencia del hombre, la mujer nace con un número determinado de células sexuales, alrededor de 1 millón. Solo unos 400 óvulos serán liberados. Menos de la mitad de espermatozoides que el hombre produce por segundo. Cuando las células más pequeñas del cuerpo se unen con las más grandes, solo una cruzará la línea de meta. Hace unos cuantos siglos, cuando los expertos empezaron a estudiar el esperma bajo el microscopio, se pensó que cada espermatozoide tenía una diminuta persona en el interior, llamada homúnculus. Ahora sabemos con certeza que no es así. En el interior de los 100 billones de células de nuestros cuerpos hay un conjunto de cromosomas que define a cada persona. El genoma. Aquí, nuestras moléculas de ADN están envasadas en unos corpúsculos llamados cromosomas. Cada célula tiene 23 pares de cromosomas. El esperma y el óvulo solo tienen medio conjunto de cromosomas. Se necesitan mutuamente. Y durante ese aciago encuentro, su ADN se fusiona mezclando los rasgos genéticos de mamá y papá. Durante varios días, el óvulo fecundado atraviesa las trompas de Falopio con dirección al útero, creciendo y dividiéndose de camino. A las 20 horas de la fecundación, se divide en 2 células. A las 48 horas, en 4. 12 horas después, son 8 células. Y a las 72 horas, son 16. Todas las nuevas células son genéticamente idénticas a la original. Al final de la primera semana, la bola de células flotantes, conocida como blastocito, llega al útero. Las células se siguen dividiendo antes de encontrar un buen lugar donde quedarse. Es oficial. Está embarazada. A medida que pasan las semanas, las células empiezan a diferenciar y a cambiar de forma. A las 3 semanas, una ranura marca el principio del sistema nervioso. La parte superior del conducto será el cerebro y la parte inferior, la médula espinal. A las 8 semanas, casi todos los órganos y sistemas de este embrión del tamaño de una nuez están en su sitio. Y a la 9ª semana, adquiere el título oficial de feto. Y ahora, empieza de verdad el crecimiento. A las 12 semanas, cuando los padres ven el interior del útero, el feto puede practicar la respiración tomando líquido amniótico en lugar de aire. Ya puede dar puñetazos y patadas. A las 14, puede tragar y chuparse el pulgar. A las 24, puede oír. A las 32, reacciona a la música y a las voces. Vale, eso es. Son los ojos. Los ojos, la nariz, la boca. Tiene la boca totalmente abierta. Y a las 40 semanas, más o menos, viene al mundo. Perfecto. Genial, genial, cariño. Empuja, empuja, empuja. Aquí está el bebé. 22, 30. Buen trabajo. Muy bien. Oh, Dios mío, buena chica. Muy bien, muy bien. Muy bien, cariño. Muy bien. Durante los 9 meses en que pasa de ser óvulo fecundado a un ser humano totalmente formado, su tamaño se habrá multiplicado por 5.000.
Como las mujeres de todo el mundo pueden atestiguar, llegar a este punto no es fácil. Y sin embargo, unos 260 seres humanos nacen así cada minuto. 374.000 a diario y más de 136 millones cada año. ¿Por qué algo tan doloroso y arriesgado para mantener a una especie? Es el precio que pagamos por nuestros enormes cerebros. Miles de millones de neuronas se mueven en el interior de esta cabeza. Prácticamente todas las células nerviosas que su cerebro necesitará. Desde que nos despertamos, nuestros cerebros nos guían, protegen y dan órdenes definiéndonos como personas. Gracias a una superautopista de nervios que nos recorre el cuerpo, el cerebro vigila cada parte de nuestro cuerpo. Los ojos y orejas, la piel y los huesos, el corazón y los músculos. Gracias a 100.000 millones de células diferenciadas llamadas neuronas que transmiten millones de señales nerviosas y químicas a una velocidad que supera los 300 kilómetros, esta masa de grasa y agua de más de un kilo de peso nos permite pensar, sentir, querer, recordar y reaccionar. Y en un laboratorio de neuroimagen de la Universidad de California, el doctor Arthur Toga está empezando a entender lo que se conoce como Atlas del Cerebro. Trazar un mapa del cerebro humano es la máxima aspiración, es lo que todos queremos hacer. Queremos crear un mapa para conocer las estructuras que tenemos y las funciones que cumplen. Pero a diferencia del mapa terrestre donde hay latitud y longitud, el cerebro humano es específico. No hay dos iguales. Es lo que nos hace ser únicos. El Atlas del Cerebro de Toga nos ayuda a desenredar suavemente las diferencias. Con él podemos ver cómo se desarrolla un cerebro desde los 5 hasta los 90 años. Y ver cómo empieza a deteriorarse a mitad del ciclo vital. Comparar el cerebro de un hombre con el de una mujer. El masculino puede tener más volumen, pero el de la mujer tiene una superficie añadida. Esta es la actividad cerebral de alguien que habla un idioma y de la de alguien que habla dos. La de un diestro y la de un zurdo. Gracias a estas imágenes del cerebro, entendemos un poco mejor su funcionamiento y todo lo que nos queda por aprender. Creo que a medida que aprendes de dónde proviene la vista, cómo se controlan las manos y dónde se localiza el habla, empiezas a sentir que entiendes el sistema. Creemos que sabemos cómo funciona el cerebro. Pero cuando profundizas un poco más, te das cuenta de que no sabemos casi nada. El cerebro humano es una de las últimas fronteras, y la verdad es que cuanto más sabes, más te das cuenta de lo ignorantes que somos. Lo mismo ocurre con el resto de partes de la increíble máquina. Ya sea nuestro centro de control o la estación de bombeo. Nuestro sistema de seguridad o de olfato. Nuestro sistema de energía o de fotocopiado. El cuerpo humano ha sido una maravilla de complejidad durante más de 100.000 años. Desde la superficie, al interior, entre sus billones de células y a través de sus autopistas y circuitos, al final del día, de alguna manera, todos estos sistemas convergen en un diseño verdaderamente increíble. Incluso cuando dormimos, nuestros cuerpos están trabajando, siempre respirando, siempre latiendo, siempre preparados para empezar un nuevo día.